Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So, here we are once again, ready to get started on a new week. Uh, it's going to be week number two now. And we are starting with class number five, which means we are also going to be switching a little bit and starting to work on something new. Um, for this evening, we are planning to work on, um, well, a few different things. We're going to be learning about parts of the body, which is probably the main topic. We also are going to be talking a little bit about um, medicine and some states of being. Um, there is the possibility that we get to um to talk about a conversation. It's not the one you guys may be thinking about, but uh, yeah, we might also go and talk about that. And we also have some verbs that we use when it's um when it's the time to talk about. Illnesses or sick, sickness, you know, when we don't feel the best, um, there are some specific verbs that we can use. For example, the fact that you can say, um, take a pill. That's uh, all right. Thank you, Claudia. So that's one of the verbs that we are going to be practicing and using. But before we get to talk about that, before we get to work on the topic for the evening, I wanted to ask you guys a question. And for tonight, it's relatively easy. I will only ask you um, on Thursdays or the last day of the week. It's normally uh, about your plans, about the things that you wanted to do for the weekend. And on Mondays, it's going to be about the weekend itself. So, about how it went. Okay. So, the question for tonight is basically that one. So, how was the weekend? Tell me, share a little bit about um, what did you do? Where did you go? Did you do anything special? Um, also, for those who maybe, you know, had the chance to go to a celebration, remember last week we were talking about that, about celebrations and, mm, well, the characteristics, the things that are, um, I don't know, specific to each celebration. So let's share, let's talk about that for a little bit. And then, you know, we're going to move on into dealing with the topic for the evening. So let's see, maybe we can start by hearing from. Okay, thank you, Marisol. Um, so let's start by hearing from Eduardo. So, Eduardo, how was your weekend? Hi, good evening. Hey there. Good evening. And my weekend mm -hmm. and, and Saturday uh, visit my friend in my home mm -hmm. and Sunday. Uh, with my family visit the beach oh that's great very good did it rain yes. on Sunday no no, no. Oh, it's nice. Day, no. okay that's nice yeah when you get to enjoy the day at the beach you know with no rain and with no um highlights or at least bad highlights you know it's it's always a good day so great very good uh, it seems like you got some uh, activities done during the weekend and it sounds like it was a fun weekend so very good thank you very much for sharing okay how about the case of you jonathan how was your weekend hi good evening hey there good evening um, basically i i was sick uh, uh, all week mm -hmm. uh, with flu well yeah that's sad yeah. Yes, that's, really, that's a yeah. sad yeah, that's a sad part about the weekend. I mean on a, a sad way of spending the weekend because yeah, yeah I mean uh, it's better to stay sometimes we have to stay home but it's better to stay home without any illnesses than staying home you know being sick. So I'm sorry to hear that. Be hopeful. Yeah. Yeah well are you feeling better now? A little bit but i i i think uh, my medicine and mm -hmm. uh, i need a uh, sleep okay well so tonight after the class go straight yeah. to bed <laughs> yeah go straight to bed all right very good nice yeah that sounds mm -hmm. you know it's it's sad that you were sick but at the end of the day the important thing is that we recover so good and uh, well you look like you're getting better so hopefully tomorrow you're gonna be um, you know, back in one piece. Okay, yeah. <laughs> how about we hear from? Let me see. Uh, wait. Let me see which of the two Claudias is the one that is busy. So Claudia Delgado is busy. We can hear from Claudia Rodriguez. So Claudia, tell me or tell us how was your weekend? Hi. Good evening. Hey there. Good evening. Yeah. Uh... Well in my weekend I visited my mother and my father in law okay. for their anniversary. Oh. They celebrated fifty years. Wow, that's a lot. Yes. Yeah, that's a lot. Um was there cake in the celebration? Did they have cake? Yes. We okay. we we ate uh-huh, uh, and yeah. a piece of cake, oh great, very good. How about music? Was there music in the celebration? No, no, only uh we we was eating oh okay, also uh, it's like Mexican uh, food oh you so you basically like went to a restaurant yes yes Ah. okay nice yeah so yeah there's also that kind of celebration as well when you know when we go to a place to celebrate or commemorate at a specific event so nice it sounds very good so um great i mean 39 years is a long time in my opinion and it's great when people you know are together for so long and uh yeah sounds like they have shared a lot of their life together so very good nice 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 Thank okay. you very much for sharing. Okay. Thanks. Okay, moving on. How about we now, we now hear from uh, Imelda. How about you Imelda? How was your weekend? Okay, seems like we are not getting a message from Imelda right now. Moving on. Uh, how about we hear from Herson? Herson, Steven. How was your weekend? Okay, now that's awkward. Uh, moving on. Um, Diego, how about you, Diego? How was your weekend? Um, good evening, teacher. Good evening. Um on Saturday and Saturday, um I work only in the morning. Mm -hmm. And Sunday I went to church and then I visited my girlfriend. Okay. Nice, very nice. Did you eat anything with your girlfriend or was it just a visit? Um, yeah, um, only dinner. Okay, great, very good. Yeah, that sounds nice. Okay, so yeah, spending the weekend, you know, doing things or fun things uh, is great. I mean, of course, when we have to work, uh, we take a chunk out of the day and we have to be, I don't know, at of an office or doing whatever it is that we have to do. For uh for a living, but still it's always nice to try to find those those tiny moments where we can enjoy with the people that we love, and it's great to, to hear that you found that time. So very nice, 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 nice. Thank you very much for sharing, um Diego. Moving on, how about we hear from Mercedes? In your case, Mercedes, how was your weekend? Oh, teacher, me tuve que levantar un momento. Ya okay. está. Uh, de no, no sé, bueno, no sé realmente de qué son. Like. Oh, the weekend. How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Um, pues ay, no sé cómo decir, fui. I went. I went I went. I, I went, went. Mm -hmm. I want the concert. Mm -hmm. I went. I went on the concert on Sunday night. Uh -huh. okay. the Sunday night. And uh, and Saturday. In is oh, With my friends. Mm -hmm. uh, cel celebrate. Uh -huh. um, Aparte. Ok, was it ¿Did you mention on Thursday, I think, that your best friend was going to have a birthday? Or wasn't it you? Uh, no, the, no, my best friend. oh ok. No, uh -huh. es, por eso le decía, es, o sea, es, es de su mejor amigo, amiga, ¿verdad? Sí. Ah, que okay. sí, es que me acuerdo de que el jueves más o menos lo dijo, que iban a celebrar eso y también que iba a ir a un concierto. Uh -huh. Okay, great, very nice. Yeah, that sounds great. Um, was there music in your celebration? Did you guys have music in the celebration for your birthday for your best friend's birthday, Mercedes? Uh, no mucho. Oh, did, you, did you have music in the celebration? Había música? Um no. <laughs> No? Okay. I ask more todo por about what we were talking about the last time, the last week, right? That we were talking about the celebrations and the different types of characteristics that each one has. So, yeah, that's why I'm asking if you guys had music or if you had a cake or if you had, I don't know, any dances. So, yeah, well, um, so that's fun. Yeah, that's great to, you know, to have some time with friends, to spend time with friends. Um, so, very good. Nice, nice, nice. And thank you very much for sharing moving on how about we hear from Susana? in your case Susana, how was your weekend mm, i went uh, to cinema okay <laughs> i we saw uh, cinema with my boyfriend mm -hmm. uh, we saw a little mermaid mermaid, mermaid yeah the little mermaid <laughs> Uh He is. He. ¿cómo se dice? Él no quería, he didn't <laughs> se want dio. to. He didn't want to. It's um, he, funny. It's <laughs> good. Okay. I think, you know, that movie, I will watch it when it comes out in Disney Plus, but I think I will not be brave enough to go and spend money on the movies. But still how was it did you did you like it susanna i mean you say that it's fun but did you enjoy the movie um, um he is uh love me <laughs> okay yeah that's, you know at least you prove that at least you have the proof that he loves you because he watched it um but uh would you recommend other people to go watch that movie um Eh, fast eh, uh no si le recomendaría otros que fueran a ver esa la de sirenita um yes <laughs> yeah? okay yeah i mean i would like to watch it it's it's interesting how disney is doing this that they um they are trying to recreate the classics into live actions i don't think it's necessary for most movies but still you know it's it's part of the business and they like it that like that so yeah, I think I will watch mm -hmm. it, but I will not watch it like right now. I don't want to go to the movies to watch that movie, but I do want to go watch it. But yeah, well, nice, very good, uh, and it's great also that, as you said, your boyfriend loves you because um he watched the movie even though he didn't want to. So good, very nice. Moving on, how about we hear from Elizabeth? Uh, in your case, of Elizabeth, how was your bit? Um, oh, sorry, your business, your weekend. Hello everyone. Uh, in my case, teacher, uh, my weekend was great because I rested and slept a lot. Oh, great! Very good. Um, did you do anything special, like uh, cooking anything special, or maybe watching a movie? Um, watching a movie and cooking and clean. Uh, all the house. <laughs> okay. So even though you cleaned all the house, you still had time to rest. That's nice. That's very nice. Um. Yes. So, I mean, that is basically the reason why we have weekends, you know, because we have to rest. So nice. Very nice. Muy bien. Ahora, la última persona a la que le preguntare esta noche creo que será. Let me see, Atenas. How about you, Atenas? Uh, how was your weekend? On Saturday I work it and rest. Mm -hmm. And Sunday I visit my best, I visit my best friend and we went out for lunch. Oh, great. Very good. Yeah, I mean visiting friends or have, spending time with friends is always a, a good way of spending the weekend or a nice advice, you know, to um, to spend the weekend. So great. Nice, very very nice. Okay guys so for tonight as I, as I was saying before we're going to be learning a little bit about uh parts of the body and that is going to be part of the of the topic or the, like the main topic for tonight and uh, as you can see here we have well many parts different parts that are important for us to learn now something important to mention is that we're not going to be mentioning here many internal Parts of the body. If you have any questions about them, if you are at the end of the of the uh, well, the practice, uh, want to know how to refer to a specific part of the body, you can ask me, and I will gladly send you um, that information through the chat if I have the answer. Because I um, have to be honest, there are many words that are referred to, um, like the med medical field or you know have to do with medicine, that I don't know. y also well of course many parts of the body that I don't know as well así que como les digo verdad vamos a estar revisando esto aquí no se incluyen demasiadas partes internas eh, entonces eh, si al final del, de la práctica esta ustedes tienen alguna duda con alguna parte del cuerpo verdad que quieran conocer cómo se dice pues me preguntan y si yo lo conozco se los voy a a facilitar si no pues me queda de tarea a mí porque pues les decía verdad la eh, parte de medicina en sí del inglés no es necesariamente mi fuerte, o sea, no es que conozco super bien, ¿verdad? Cómo explicar una y otra cosa que se refiera a medicina. Así que vamos a estar hablando más que todo pues de esto y de las partes más conocidas, digamos, o más básicas que podemos tener. All right, so, for starters, the first one that we have is the head. The head, you know, this one is on top of our bodies. and it's basically the control center the control room because here we have our brain and it's basically what controls well everything that we do so yeah we have the head see ¿Sí? esa sería la forma de pronunciarlo verdad head then we have the eye i is in singular see ¿Sí? i solamente va a ser utilizado cuando tenemos o hablamos acerca de uno i i ahora si tenemos o hablamos de ambos ojos entonces en ese caso sería eyes eyes casi como si estamos diciendo hielo la pronunciación es muy similar a la pronunciación del hielo sí si ustedes recuerdan verdad hielo en inglés se dice eyes entonces eyes eyes that's for both eyes then we have ear sí ear ear that's one of the ears solamente uno verdad de los de las orejas so that's ear sí Ahora, si ustedes, por ejemplo, en algún caso quieren saber cómo se dice la parte interna, como eh, lo de um, el tímpano, ¿verdad? Y lo que está en la parte interna, normalmente se conoce como eardrums. Sí, eardrum. Eardrum. A ver, si eso se los voy a estar mandando de una vez. Eardrum. Let me see. Wait. So, ear yeah, eardrum. Yeah, that's the one. Okay, so that's the internal section of the ear. Si, te am, si estamos hablando de, lo, de los dos, o sea, de ambos De ambas orejas, en ese caso vamos a decir ears. ¿Sí? Ears. All right. Ahora, aquí hay unas cuantas que no se mencionan, así que yo sí se las voy a mencionar de una vez. Eh, tenemos, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? La frente, que este es el forehead. Forehead. Que eso también se los voy a mandar. Forehead. Forehead. I don't remember if it's a, a compound word. Quiero ver si es una, una compuesta. Creo que sí. Ajá. Entonces es compuesta. Entonces van, van unidas. Y cuando es compuesta significa que van unidas, ¿verdad? Entonces es el forehead. Forehead es la frente. Luego algunos preguntan cómo se dice lo de los cachetes. Normalmente nos vamos, los vamos a conocer como cheeks. Sí. Cheeks. Let me see if it's like this. Cheeks. Mm -hmm. Cheek, only one, cheeks for both. Um then we have the eyebrows, que eso sería para hablar acerca de las cejas. Eyebrows. Estos creo que. A ver. Eyebrows. Mm -hmm. So eyebrows will be las cejas. y luego tenemos de eyelashes eyelashes que serían las pestañas so eyebrows and eyelashes um, then we have the eye bag the eye bag esas son las los bueno básicamente si nos vamos a, a decirlo de forma literal así como se lo tomó el, el idioma verdad serían las bolsas que tenemos normalmente debajo de los ojos sí que algunos también las vamos a conocer como las ojeras entonces son los eye bags, eye bags. Eh, el párpado cómo se dice párpado bueno ese es el eyelid sí eyelid um, existe la palabra lid para hablar acerca de muchas cosas como cuando hablamos acerca de um, la tapa de algo sí, si ustedes en algún caso verdad están en la cocina y algo tiene una tapadera y ustedes quieren decirle a alguien que se la coloque otra vez o que si dónde está, entonces eso se conoce como la lid, ¿sí? Lid. Entonces, where is the lid? Where is its lid? Where is the container's lid? Esa es la tapa. Y el eyelid es básicamente la tapa de los ojos, que en ese caso, pues eh, sería, ¿verdad? El que nosotros en español conocemos como el párpado. Entonces, esas son algunas de las partes que acá no se mencionan. Then, moving on, or going downwards, we have the nose, ¿sí? Nose. Nose. Pues solo tenemos una, así que en este caso esa no se va a utilizar en plural, ¿verdad? Así que nose, bueno, a menos que estemos hablando de varias personas, o si hablamos, por ejemplo, eh, de nombres comunes, como si yo dijese, ¿verdad? Italian people have funny noses. Así sí, se podría, en el caso que hablemos acerca de un, un nombre grupal. O sea, refiriéndome yo, por ejemplo, a la población de un sector, de un país, en este caso, pues yo dije, ¿verdad? Italian people have funny noses. Las personas italianas tienen eh, narices. Importante, en inglés, la palabra funny no solo se utiliza para hablar acerca de divertido, sino que también acerca de interesante, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes escuchan un... Perdón, escuchan. Si ustedes perciben un olor eh, interesante, ustedes pueden decir, oh, that's a funny smell. Pero no significa que es un, dolor, un olor que a ustedes los hace reír, no es un olor... Eh, gracioso, sino un olor interesante. Entonces funny, sí. Eh, si alguien dice, por ejemplo, algo que a ustedes les parece que sea mentira, ustedes pueden decir incluso, oh, that's a funny comment. O sea, no es porque sea gracioso yo no me estoy riendo, sino que lo digo como, um. o sea, es algo que me llama la atención. Entonces funny, sí. Si yo digo, Italians have funny noses, estoy hablando en, en plural acerca de los italianos y ahí sí podría utilizar, verdad, eh, la palabra nose en plural. Bueno, luego tenemos otra palabra que no está incluida acá tampoco, que creo que también es importante, y es la palabra yo. Sí, yo. Yo. ¿Alguna idea de qué se refiere cuando utilizamos la palabra yo? Mandíbula. Exactamente, esa es la mandíbula, sí, yo. Sí, esa es básicamente esta parte de acá, ¿verdad? la parte inferior con la que pues realizamos el movimiento eh, regular, ya sea para hablar o para poder... Um, morder, sí, a la hora de, de comer. Entonces, esas son las jaws. Luego, we have the mouth, mouth. Importante con esta palabra, ¿verdad? Ser cuidadosos a la hora de pronunciarla. Mouth, mouth. Y el plural de esta eh, es mouths, mouths. Entonces, suena un poquito complejo. Solamente vamos a agregar una ES. Si en caso que sea necesario hacer un plural, solo se agrega una ES después de la, um, de la letra H. Y entonces será mouses, mouses. Ahora, aquí se presenta una de esas cosas que van a ser comunes, no así la norma, porque hay muchas cosas que son a veces comunes en inglés, pero no son necesariamente la norma, no es que todo el tiempo se va a hacer igual. Pero es cuando tenemos una palabra que en singular tiene doble o, en plural normalmente va a tener doble e. Y en singular va a sonar con un sonido que en español sería similar a la U. Y el plural va a sonar con algo similar a la I. Sí, entonces tenemos aquí, por ejemplo, tooth, tooth. Este es singular, tooth, se refiere a un solo diente, sí, tooth. Y luego tenemos teeth, teeth. Importante esto, es una Z el sonido que hacemos aquí, no necesariamente una T. A pesar que se escribe con T, no emitimos el sonido de la T. Entonces, y ese es el problema que muchos tenemos, y no lo voy a pronunciar así, cuando decimos esta palabra, ¿verdad? Entonces es teeth, ¿sí? Teeth. No vamos a poner una T, sino una Z. Sí, teeth. Teeth, tooth. Singular, plural. Then we have chin. The chin es la barbilla, ¿sí? Chin. Esa sería la barbilla, chin. Entonces, teeth, una vez más regresando a esto, es un diente y, perdón, tooth es un diente y teeth uh, serían pues dos o más dientes. Cuando hablamos acerca de los dientes en general, va a ser teeth, ¿sí? Teeth. Bueno, ahí tenemos esto, ¿verdad? Luego pasamos a la parte eh, que cubre, digamos, secciones más grandes del cuerpo y dentro de ellas tenemos el back, ¿sí? Back. Cuando hablamos acerca de la espalda, Normalmente solo vamos a tener dos divisiones, así como van a estar ahora divididos los departamentos. Ahí también tenemos dos pequeñas divisiones en la espalda. We have the upper back, sí, la espalda alta, and the lower back, la espalda baja. Entonces upper back and lower back. Eh, back es la general, o sea es el, el nombre regular que vamos a usar para generalizar la espalda y luego tenemos eso, ¿verdad? Del upper back, sí, y luego el lower back. Upper back and lower back. Muy bien. Then we have shoulders. Shoulders son los hombros. Sí, cuando hablamos de los hombros, nos vamos a referir en inglés a ellos como shoulders y cuando solamente es uno sería shoulder. Ahora, esto es algo importante. Esta palabra de shoulder, eh, por si ustedes en algún caso lo llegan a escuchar, no se vayan a sorprender porque también se usa para hablar acerca de las aceras. Cuando hablamos acerca de las aceras en las calles, estos van a ser también los shoulders. Um, hay una cosa que puede referirse a las aceras o también a los que conocemos como el cordón. Si ¿sí? nosotros o a sea, la orilla ¿verdad? de la calle, que normalmente es como una pequeña cuneta, ese puede ser entendido también como el shoulder. Y eh, en las esquinas, ahí sí, directamente esos son los shoulders. Sí, pero en muchos lugares también, o sea, conocen como shoulders las aceras, pues en Estados Unidos más que todo en las partes, verdad, que son eh, semi urbanizadas, pues tienen las colonias ya diseñadas las aceras, no es como aquí que a veces, o sea, está que un vecino tiene la acera bien alta y otro bien bajita y así, allá básicamente ya está definido, entonces si eso, esas aceras así son las que se van a entender como los shoulders, ¿sí? Uh, así que, importante, ¿verdad? Que eh, también vamos a encontrarnos con esta palabra en cuestión de, um, pues, de, 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 de cuestiones urbanísticas. Por otro lado, la otra cosa, si ustedes alguna vez han utilizado o han visto la marca de Shampoos Head and Shoulder, sí, esta marca, pues, eh, básicamente utiliza esta, este nombre. Yo sé que esto está un, poco, un poquito fuera ¿verdad? De, del tema, pero utiliza este nombre porque se supone que la caspa afecta tanto la cabeza como los hombros y por eso es que ellos se llaman head and shoulders. Así que, bueno, o sea, para que quede claro que esa también es la palabra que se utiliza, ¿verdad? En esa marca, head and shoulders. Muy bien. Luego tenemos el chest. Chest, diferente a decir chess. ¿sí? Chess con doble S es el ajedrez. Si decimos chess con doble S es ajedrez, y así decimos chest, es el pecho, ¿sí? El chest es el pecho. Um, esta palabra tiene, comparte esa característica, ¿verdad? Que el sonido, o sea, o el, el cambio que tiene, hay otra palabra similar, el decir guest y guests. Guest es invitado y guest es adivinar. Entonces, ahí hay dos palabras que tienen esa como similitud, más que todo en cuanto al sonido. Um, ¿Sí, Diego? y en chest también es cofre verdad sí también chest también se puede utilizar para referirnos a cofre de hecho en las cuestiones de los de mecánica o sea los carros um, bueno en algunos programas a veces dicen verdad open the chest y es como que ah, abre el cofre o abre el capó um, por si en algún caso ustedes lo llegan a escuchar o se llegan a encontrar con eso pues se refiere a eso también verdad entonces chest muy bien Diego es un cofre puede referirse a la parte donde está el motor de un vehículo y a, pues, básicamente nuestro um, cofre también, ¿verdad? Que es el pecho. Entonces, eso es el chest. Luego tenemos stomach, stomach. Este se puede, eh, hay diferentes formas de decirlo. Stomach es el básico, ¿verdad? Stomach. Luego tenemos también belly, ¿sí? Belly. O también, los niños dicen, Tommy, Tommy. Entonces eh, esas son las formas en las que podemos referirnos al estómago. Stomach, belly or Tommy. Algunos niños van a decir belly, no hay necesidad de que todo el tiempo lo digan Tommy, pero hay niños que dicen, ¿verdad? My tummy hurts. Es, pues básicamente lo mismo que hacemos en español. A los niños no les hablamos tal vez directamente que digan la palabra estómago desde chiquito, ¿verdad? Sino que tratamos de pues de achicar la palabra, entonces, eh, es, esa es la, la diferencia. A ver, pero belly, si ustedes utilizan la palabra belly, esta palabra se parece más a que estemos utilizando la palabra panza, ¿sí? De español. Entonces, es más parecido, eh, si decimos belly, es casi como que ustedes dijes, dijesen la panza. Así que eh, esa verdad también va a ser una diferencia, ¿no? Es que significa directamente estómago el utilizar la palabra stomach. Perdón, utilizar la palabra belly. Sí, stomach es la palabra para referirnos directamente al estómago. Muy bien, ahora pasamos a estas dos que son de la parte superior y esas se me habían quedado aquí de lado, que son el throat, sí, throat, que es la garganta, throat, y luego el neck, sí, throat and neck. El neck es el cuello y el throat es la garganta. La palabra throat en algunas calles en Inglaterra y Australia, tengo entendido, que se utiliza cuando hay una reducción de caminos. O sea, ustedes ven que a veces hay calles, ¿verdad? Que son de doble carril y luego eh, el puente, pues es un puente angosto, así que hay una reducción. Y es básicamente lo que sucede con la, con la garganta. Así que por ello habrá tal vez alguna señalización que se lea Throat. ¿sí? Y es por eso, porque básicamente es una reducción de caminos. Ok, moving on. We have smaller parts over here. The first one is the wrist, sí. Wrist, eh, básicamente se va a entender como eh, la parte acá de la muñeca. Este es el wrist, sí, esta parte de acá. Wrist. Um, por eso es común que se escuche hablar acerca de los wristbands, que son básicamente las muñequeras, sí, los que los que se utilizan acá. Eh, más que todo creo que los deportistas es más común. También algunos estilos de bailarines utilizan wristbands, entonces son las muñequeras. Luego tenemos el arm. Arm se va a entender como esta parte de acá, nada más. Esta parte de acá es el arm, desde nuestro codo hasta el wrist. Entonces, ese es el arm. Luego, eh, lo que no se menciona acá es el similar, ¿verdad? Cuando hablamos de la frente, vamos a tener también el forearm. Sí, forearm. Forearm va a ser el antebrazo, o sea, que es esta parte de aquí, desde nuestro codo, perdón, desde nuestro hombro a nuestro codo. Sí, ese es el forearm, forearm. Eh, entonces, forearm, arm, wrist. Y luego, el codo, ya sabemos, perdón, el hombro ya sabemos, Que va a ser shoulder. Y para el codo utilizaremos la palabra elbow. Sí, elbow, elbow. Ahora, importante, la palabra bow es una palabra muy común en inglés y esta se utiliza mayormente para todas las cosas que tienen la capacidad de representar una curva. Por ejemplo, el caso de los bows, así literales, los bows son los arcos. Eh, los rainbows, por ejemplo, es otro ejemplo. Rainbow es el arco iris. Entonces, y así, ¿verdad? Tenemos el, la palabra bow en muchas cosas. Así que en este caso, en el cuerpo, el bow es el codo. ¿Sí? Muy bien. Um, en inglés conste no se utiliza la palabra elbow para referirnos a las personas que son tacañas. Eso no. Vamos a utilizar otra. Así que ahorita se las voy a dejar acá también, ¿verdad? Para que la tengan. Por si en algún caso la quieren usar, ahí está. Stingy. Esa sería una. Hay otras, pero esa se puede ser una y quizás es la mejor opción. Stingy. ¿Sí? Pero bueno, elbow. No le vayan a andar diciendo, no, es que hace bien elbow. No. Sino que eh, será stingy. ¿Sí? Muy bien, la siguiente. Ahora ya estamos hablando más acerca de las partes eh, más micro en cuanto a la mano. Eh, la mano en sí se llama hand, sí, hand. Así que esa es la primera parte, ¿verdad? La mano es el hand. Luego, los dedos en las manos, conste, estos son los dedos en las manos, se van a conocer como um, fingers. En las manos son fingers. Aquí no se menciona necesariamente todos los dedos y hay uno que siempre se me olvida, pero tenemos el um, pinky. Ese se conoce como pinky o little finger. Pinky o little finger, cualquiera de los dos. Sí, puede ser tanto pinky como little finger. También se los voy a mandar para acá. So we have uh, pinky or little finger, el dedito. Then we have This one over here, which is the heart finger. Sí, heart finger. Básicamente, yo sé que solo hay uno, se supone que solo es este, el de la mano izquierda, pero eh, pues sería difícil encontrar el nombre del otro lado, ¿verdad? Así que es el hard finger, que es como el dedo corazón. Uh, then we have el middle finger. Este es el middle finger. Muy literal, ¿verdad? El dedo medio. Middle finger. Uh, and then we have the index finger. Sí, index finger, que es el dedo índice. Index finger. And we also have the thumb. Thumb, ese es el que tiene su nombre y por eso mismo acá ustedes lo pueden ver, o sea, que es como el único que aparece mencionado porque es el que sí tiene, ese, o sea, ese nombre que pues es como eh, completamente asignado, ¿verdad? A este dedo. Sí, que es el pulgar. Thumb. Bueno, ese se los voy a mandar solo por porque porque sí. Pero aquí lo tenemos también en la gráfica. ¿Sí? Thumb. Thumb. Entonces es el pulgar. Um, so, yeah, that's, that's that. Then, moving on. Um, aquí tenemos otra parte, que es la parte como de la cintura. Y esa parte es conocida como el waist. ¿Sí? Waist. Se parece mucho, muchísimo, a cuando hablamos acerca de um, desperdicios. Pero no es lo mismo. Se parece mucho a la palabra que se utiliza para desperdicio. Sí, ese es waste. La palabra para desperdicio es waste, waste. Es un poquito más rápida. Sí. Y en cuanto a escritura, pues es diferente también. Waste y waste, waste. Hay un sonido un poco más largo de la I cuando hablamos acerca de la cintura. Entonces, waste y waste. Uh, ok. Y algunos van a decir, y se parece también cuando hablamos del waste. Sí, también, también. Pero esa es otra cosa, es una aplicación. Bueno, uh, so ya, yeah, waste. Uh, then we have, me parece que se llama cheekbones, a la parte que es así como la de la cadera, creo, pero eso no, no estoy 100% seguro. Bueno, la siguiente, el eh, leg, conste que este es un, un error que muchos, muchos cometemos. Y a mí me pasaba hasta hace como año y medio, más o menos. Entonces, cuando hablamos del leg... Estamos hablando así como cuando decimos arm, ¿sí? Se puede que digamos arm y digamos a alguien le decimos el left arm y eso es el brazo derecho, brazo izquierdo, ¿sí? Pero arm es una palabra que se utiliza para referirnos a todo el brazo, ¿verdad? Entonces, en el caso de leg es lo mismo. Leg se refiere a toda la pierna, ¿sí? Leg es toda la pierna, o sea, todo lo que desde eh, los en conocidos encajes hasta la punta. Eh, de los dedos, ¿verdad? De los pies. Entonces, eso es una leg. Ahora, para la pierna como tal, para hablar acerca de la pierna, es para eso vamos a tener la palabra thigh, ¿sí? Thigh. Thigh. Y esto les va a servir también hasta para pedir comida. Porque, si en algún caso ustedes son de aquellos a los que les gusta la pierna, no sé por qué les gustaría, pero si son aquellos de los que les gusta comer piernas de pollo, entonces a ustedes les gusta comer chicken thighs. Sí, chicken thighs. Entonces son thighs. Sí. Luego, después del thigh, vamos a tener el ni. Ni. Ni son las rodillas. Bueno, una rodilla. Ni. Ni es la rodilla. Sí. Vamos a referir a esto como la rodilla. Luego tenemos el kneecap, que eso es. Honestamente eh, en español no me acuerdo cómo se llama, pero que es como la parte frontal de la rodilla. O sea, la rodilla es como la articulación misma y el kneecap es la parte de verdad que tenemos acá como en el frente de la rodilla. Entonces, eh, eso es la composición de las rodillas. Luego tenemos el ankle. Ankle. El ankle va a ser el tobillo, ¿sí? Ankle es el tobillo. Um, and then, moving on, going downwards, we're gonna have a foot. Aquí repetimos, ¿verdad? Con algo similar a lo que tenemos en la parte superior con el caso de los uh, tooth and teeth. Sí, tenemos foot, para hablar acerca del singular, que esto solamente es un pie. Entonces es foot. And then we have feet, que es para hablar acerca del plural. Sí, cuando hablamos acerca de, pues... Los dos pies. Así que será feet. Foot and feet. En inglés es más fácil, ¿verdad? No habrá eh, la posibilidad de decir pieces. Sí. Entonces, ahí tenemos. Foot and feet. Sí. Pie, pies. Muy bien. Por otro lado, eh, están los toes. En cuanto a los dedos de los pies, estos no tienen eh, un nombre específico. O sea, nos vamos a referir a ellos como toes, nada más. Y en español creo que tampoco, que yo sepa al menos, no tienen un nombre asignado cada uno de los dedos, ¿verdad? Del pie, sino que simplemente son así, dedos del pie. Entonces, en inglés lo igual, ¿verdad? Solamente los vamos a conocer como toes, ¿sí? Son los toes. Ahora quisiera saber si ustedes tienen alguna duda acerca de alguna parte del cuerpo que quieran conocer o quieran saber cómo nos vamos a referir a ella. La pantorrilla, teacher. Excelente. Según recuerdo, y esta es una que se las iba a decir, pero no estoy seguro, se dice calf. Calf. Sí, calf. Ahí está en el chat, se los estoy enviando. Entonces, según recuerdo, es la forma en la cual nos vamos a referir a la pantorrilla. Ahorita déjenme, voy a asegurarme porque creo que sí es esa forma. Calf. No, uh, no, 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 no. Sí, esa sería. Esa es la pantorrilla, el call. Um, rodilla, ahí lo tenemos. Rodilla, ya les decía que es eh, ni. Sí, rodilla es ni. Ahora, la situación es cuando hablamos acerca de los plurales, una vez más, ese tipo de sonidos que a veces hay, ¿verdad? En inglés, que um, se parecen mucho. Eh, a, los, a los sonidos que de otras palabras sí el ni en, en plural se dice nis nis y pues nis también es sobrina okay entonces es una, una cosa ahí verdad que pues que se parece bastante el sonido pero una vez más no es lo mismo um, una cosa que es importante hacer con esas palabras así es prestar atención en algunos detalles por ejemplo lo que les mencionaba antes verdad eh, que pues hay una A ver dónde está Where did I leave it Ya ni me acuerdo cuál palabra era la que les decía ¿Verdad? Que era con um, Con Una I, el sonido de I más claro I think I lost it Sí, pero bueno El caso es que cuando tenemos palabras Más que todo estas que inician con una K Porque la palabra ni pues Tiene una K al principio eh, hay que hacer eso como o sea, como, una, como si estuviésemos tragando fuerte verdad cuando estamos enfrentando una situación complicada cuando él nos dice un compañero de trabajo mira te mandó a hablar el jefe y uno como que ni te creo entonces eso sí básicamente así ni sí ni y cuando decimos sobrina no hay necesidad de hacer eso con sobrina solo decimos nis sí nice. entonces si yo digo rodillas es nis Nis, sí y sobrina Knees muy bien um, el cuello ya también les mencioné se dice neck sí el cuello en sí es el neck uh, ok alguna otra alguna otra palabra uh, ombligo muy bien el ombligo es una muy buena duda el ombligo es el belly button sí belly button belly button es básicamente el botón de la panza Sí. Belly button. Ese es el ombligo. Um, any other one? Pueden ser internas también. O sea, porque hay algunas internas que pues es importante a veces conocer, ¿verdad? Cómo se dicen. Solo, teacher, si puede repetir qué es. ¿Era forearm? Forearm de, es... ¿Desde de dónde? El antebrazo. Entre los codos y los hombros. Sí, entre los codos y los hombros. Es el... Teacher... O... ¿Cómo se dice costillas? Costillas eh, se dice ribs. Pero ahorita, vamos a ver, um, con la uña, Mercedes, si hablamos de la uña, así, solamente una uña, se dice nail, ¿sí? Nail. Ahora, eh, en ese caso, podría ser, por ejemplo, podemos utilizar la palabra nail. Cuando ustedes hablan acerca de las uñas en general, o sea, como si ustedes se arreglan las uñas o compran pinta uñas, algo así, en ese caso utilizamos la palabra nail. Cuando decimos algo, como por ejemplo, si yo me golpeé una uña, si me dañé una uña, más que todo si son uñas de las manos, eh, en este caso yo voy a decir fingernails, ¿sí? Fingernails, fingernails. Entonces tenemos la palabra nail o fingernail. Y la palabra nail también significa clavo. Ok, si en algún caso ustedes la llevan a escuchar, ¿verdad? En cosas de construcción, la palabra nail también significa clavo. Um, me preguntaban entonces por. Eh... Claudia, ah, sí, Claudia me preguntaba por la palabra de costillas. Costillas es ribs. Ahora, eh, también se utiliza, me parece que la palabra de ripbox. Me parece que ribbox es la palabra que se usa para referirnos a la caja torácica. Sí, creo que es ribbox. Um, pero ribs va a ser la palabra básica para hablar acerca de las costillas. Luego tenemos intestinos. Intestinos es sencillo, de hecho. Um, es muy, muy parecido a cómo se utilizaría en, um, en español. Sí, vamos a decir um, intestines ahora. Hay palabras como un poquito más más rebuscadas, digamos, porque sí, también podemos encontrarnos con palabras que son, eh, ¿cómo decirlo? Como más específicas, pero si vamos a hacerlo así, o sea, como en general, ¿verdad? Um, pues va a ser simplemente um, intestines. Ahora, podríamos, una de las palabras, de esas que les digo, que, um, que se refiere como a las palabras así más rebuscadas podría ser la palabra vowel sí vowel es con b grande no con no con v con v es vowel y es para hablar acerca de las vocales pero en este caso es vowel um, sí um, entonces esas son algunas ahora por otro lado eh, como le decía verdad intestine es como más común por ejemplo, en programas de televisión y así, es difícil que ustedes escuchen esta palabra de bowel. Es mucho más común que se diga intestines, ¿sí? Like he was showing his intestines y así. Entonces, uh, es mucho más, digamos, socialmente aceptado que se use la palabra intestines. Muy bien. ¿Alguna otra que tengamos dudas por ahí? Todavía hay un montón que podrían consultar. Por ejemplo, la palabra músculo, o sea que es una palabra bien común, ¿verdad? Músculo, eh, ahorita se las acabo de enviar. ¿Cómo creen ustedes que se pronuncia esa palabra? Vamos a ver, vamos a solicitar ayuda de quién. Um, Jonathan, ¿cómo se dice la palabra músculo? Músculo. Muy cerca. Solo que músculo hay... o músculos músculo really is not a muscle no es que el, el sonido de k se le quita solo se deja el sonido de la s solo se dice muscle 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 sí muscle oh, y cuando hablamos acerca de los músculos es muscles muscle. muscles ajá se le quita el sonido de la de la c entonces solo sería no. muscle Ajá, Muscle y Muscles. Ok. Sí. Ok. Uh, la pestaña, la pestaña se decía... Um, aquí arriba estaba. Eyelashes. Sí. La, lo pueden encontrar en ¿Cómo? donde están las primeras palabras, de hecho. Eyelashes. Eyelash es una y eyelashes son, pues, obviamente, verdad, las dos. Um, así que, sí, la pestaña, eyelashes. Or eyelash. eyelash. Ahora, eh, ¿cómo se dice... Oh bueno, tenemos otra. Las cejas. Las cejas eran eyebrows. Sí, eyebrows. Allá en esa misma zona donde les mencioné, ¿verdad? Acerca de la, la, la frente. Ahí les dejé eso. Que, sí, que era eyebrows. Eyebrows. Um, por otro lado, tenemos una palabra que hoy en día es muy común, que es esta de acá. A ver, esa palabra, tash. Sí, tash. Es una palabra que muy común se está utilizando hoy en día en muchas cosas, la palabra Tash. Alguien les puede decir a ustedes, select your Tash. Entonces, ¿a qué será que se refiere la palabra Tash? ¿Qué cree usted, Atenas? ¿Qué cree que significa la palabra Tash? ¿A qué se puede referir la palabra Tash? Es algo que tenemos en la cara, mayormente los hombres. Hash ¿No será este esta parte de acá, la, la manzanita, Ajá. no hash es una es un recortado, sí, de la palabra. Uh, déjeme ver que esta siempre se me olvidaba cómo se escribe. No. Come on. Uh... No, it's not that way. A ver, I think it's this way. No, se me olvida. Pero es para la palabra mustache, sí, mustache, que es el bigote. Entonces solamente se está, ajá, solamente se está recortando, o sea, se dice, tash, I like your tash, pero es, o sea, una forma de hacerlo sonar, verdad, como más eh, agradable, más corto. Y como les he dicho desde el principio. Que pues también para que se diga mucho más eh, rápido el mensaje, o sea que el mensaje salga mucho más rápido. A ver. Um, oh, yeah, that's just the way. This is the way. Mustache. Ahí está. Entonces, Tash. Sí, Tash. A ver. Uh, la barba es otra importante, creo yo. Y esa se dice Beard. Sí, Beard. Beard, esa es la barba O sea, en el caso de las personas que, que tenemos barba, ¿verdad? Sería beard um, El pelo, es algo que no se ha mencionado Cuando hablamos acerca del pelo Es fácil, creo yo Es una bien común Es hair, ¿sí? Hair Entonces, sí, esa es la que usamos cuando estamos hablando acerca del, del pelo Hair um, What else? Bueno, la piel Que es otra, otra pues, parte, ¿verdad? Que poco se, se menciona es skin. Sí. Skin. Es la piel. Skin. Um, what else do we have? A ver. I, I have some ideas. Um... Creo que partes externas básicamente esas son. Ahora, también la mejilla es el cheek. Sí, cheek. Se les decía antes, chicks. Hay otra forma que es más eh, profesional, digamos, en el caso que ustedes estén con, con personas pues de un contexto eh, que vaya dado más a eso, ¿verdad? De lo, de lo profesional. Y podría ser que utilicen esa otra palabra. Pero. Eh, which one is it? I forgot. Mm, es la palabra. No, no me acuerdo. No, ahorita no me acuerdo, la verdad. Sé que escuché otra forma, pero es. Uh, no, I forgot, honestly. Bueno, pero. Eh, la básica es chicks. Sí, chicks va a ser la forma básica que acabamos de utilizar para hablar acerca de las mejillas. La lengua es tongue. 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 Es la lengua. Tongue. Okay, there we have it. Tongue. El camalance. Esa es una palabra que a mí me gustó una vez y yo tuve que buscarla, pero luego. Eh, dimples. Los camanances son dimples. Sí. Dimples. Dimples. Um, por si quieren saber, los lunares son moles. Moles, Sí. Dimples son los camanances. Pueden ser aquí, o sea, los que tenemos aquí normalmente, personas que lo tienen en la espalda, ¿verdad? Eh, donde sea, son dimples. Uh, y luego los. Eh, los lunares, diferentes tipos de lunares, los vamos a entender o a mencionar como moles, ¿sí? Moles. Um, any other one? ¿Alguna otra que tengamos por ahí en mente que se nos pueda ocurrir? Bueno, les estaba les estaba queriendo decir de esta, la palabra liver. Sí, liver. ¿A qué se referir, se referirá liver? ¿Alguna idea de qué puede ser el liver? Pecas, hmm, that's an interesting one, pecas, 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 era, tiene que ver con las, se, si mal no recuerdo, con esto de las, pe, exacto, muy bien, Javier. Um, ¿Cómo se llama? Se parece algo a la palabra de, la, de las hojuelas, que es flakes, ah, freckles, esa era. Freckles, así es. Freckles. Muy bien. Um... Freckles. There we go. Sí, esa es la palabra que utilizamos para hablar acerca de las, de las, ¿cómo se llama? Las, um... ¿cómo era? La, la, las pecas, sí, freckles. Muy bien, entonces sí, el liver es el hígado. Perfecto, liver es el hígado. Eh, por otro lado tenemos también el kidney, ¿sí? ¿Qué será el kidney? Kidney, ¿alguien que sepa o que recuerde qué es un kidney? Bueno, um, también una que es muy común, ¿sí? Y que o sea, en inglés se usa mucho esta palabra, spine. Se usa muchísimo, a cada rato, ¿verdad? Hay, hay cosas en donde nosotros mencionamos, oh, I felt that on, on my spine, or my spine, this, my, my spine does this, my spine does that, eh, que es básicamente para hablar acerca de la columna, ¿sí? O sea, eh, no sé de dónde, pero se ha simplificado el hablar acerca de la columna con mencionar, pues, la espina dorsal o la spine, ¿sí? Entonces, spine eh, va a ser, ¿verdad?, la palabra que utilizamos para hablar acerca pues de eso, acerca de la columna. Y sí, muy bien, Marisol. Kidney es un riñón, sí. Kidney es un riñón. Así que eh, eso. Luego tenemos otra. Los lungs, lungs. ¿Qué son los lungs? Esos son dos. Sí, bueno, también los kidneys son dos. Entonces los lungs son otros órganos muy importantes para nosotros. Sí. Los pulmones. Los pulmones, muy bien. Los lungs son los pulmones. Excelente. So yes, longs son pulmones. Muy bien. A ver, um, let me see. Is there any other word or part of the body that we are forgetting here? I think we're covering basically all. ¿Alguna otra que se les ocurra a ustedes que puede ser que se nos esté pasando por alto ahorita? No me van a preguntar el páncreas, por favor, porque así no me la puedo. Las venas. Muy bien, las venas son veins. Sí, bastante sencillo, ¿verdad? Venas son veins. Sí, veins. Las ojeras. Las ojeras podemos decir o referirnos a las ojeras como eye bags. Eye bags y me parece que hay una forma diferente también de decir las ojeras. Y. Eh, a ver, IVACs and, um, um, well, there is a way of describing it. Sí, hay una forma como de describirlo y es también, o sea, el decir, ¿verdad? Vaggy eyes. Vaggy eyes. Sí, o sea, como cuando alguien tiene ojeras, ustedes pueden decir, ¿verdad? That she or he has vaggy eyes. Entonces, esas son como, esa sería como la otra forma de poder esto no es necesariamente el noun, sino es más que un, más que todo, como un adjective. sería el noun directamente para decir, ¿verdad?, las, las como las bolsas de los ojos, así la parte inferior. Y luego, eh, baggy eyes es más como un um, adjetivo, sirve más como para describir, ¿verdad? Que alguien pues, tiene ojeras. O se le notan las ojeras a alguien. Entonces, yes, baggy eyes. Digamos que ustedes ven un compañero de trabajo que llegó así con, con ojeras muy notorias, entonces si sí le pueden preguntar ¿verdad? Why the baggy eyes tonight? or today, dependiendo de a qué horas trabajen Muy bien um, So I think those are the main things that we needed to learn Creo que, a ver, no sé si alguien tiene alguna duda acerca de alguna, alguna que se nos esté quedando Si no, creo que básicamente como les decía, esos son um, los, los principales, ¿sí? Eh, que íbamos a mencionar Cicatriz, esa es una muy buena, ¿sí? Cicatriz, se dice Scar. Si ustedes vieron en algún momento el Rey León, ¿sí? Y vieron al, al, al malo de, de esa película, Scar, el tío, se llama así por la cicatriz que él tenía en, el, en la cara, ¿sí? Entonces, Scar, bien literal, ¿verdad? Scar. Um, y, y eso ahora ustedes dicen, ah, ahora toda mi niña tiene sentido. Si se ponen a analizar casi todas las caricaturas que en algún momento vimos, los nombres o alguna característica de ellos, eh, es lo que les daba al final de cuentas también el nombre. Pero bueno, Scar. Um, el tobillo, lo dijimos antes, es. Eh... Jengen, I forgot A ver. Uncle, exacto, uncle, parecido. ¿A cómo se dice tío? Sí, tío es uncle y el tobillo es ankle, ankle. Que se note, ¿verdad? La pronunciación de la A, ankle, ankle, para el tobillo. Y para el tío va a ser uncle, uncle, como si fuese una O, uncle. Muy bien. Bueno, entonces creo que eso sería lo que vamos a estar... Eh, haciendo el día de hoy mañana vamos a, se, a, a seguir pues, practicando ¿verdad? el vocabulario esta noche era más acerca de eso la introducción a las partes del cuerpo creo que tenemos ya una idea ¿verdad? de cómo se dicen la mayoría de las partes del cuerpo um, so ya yeah. well for tonight i just wanted to once again thank you guys for your attention and well the active participation you have had tonight um, so yes thank you for everything And I hope I'll see you tomorrow again to continue learning and to continue practicing. So, have a good night and see you tomorrow. Bye bye for now. Have a good night. Bye -bye. See you tomorrow.